De acá en más, con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bien, ayer un triunfo de Juntos por el Cambio, como les contábamos, muy significativo en la provincia del Chaco, donde Capitanich ha sido la figura dominante en los últimos 20 años prácticamente de la política del Chaco. Como les contaba recién, Facu Curu fue dos veces gobernador, un interregno con el que había sido su vicegobernador, otro mandato, el tercero iba por el cuarto, y después de 16 años de hegemonía peronista, muy marcada por lo que es la figura de Capitanich, cae en primera vuelta Jorge Capitanich y pierde contra el radical Leandro Sdero, que celebró junto a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich viene tratando de que este impulso la saque del lugar tan incómodo en el que quedó después de ganar la interna contra Rodríguez Larreta, pero bueno, dicen sus asesores de campaña que ahora logró focalizarse nuevamente, después de todo el ruido alrededor de a quién apoyaba Macri, etcétera, en lo que tiene que ver con este desarrollo territorial que viene mostrando Juntos por el Cambio. Le toca el domingo que viene votar a Mendoza, se supone que ahí veremos qué pasa, pero podría ganar Alfredo Cornejo, el ex titular de la Unión Cívica Radical, y volvería a festejar Patricia Bullrich de la mano de ese sector del radicalismo que además es el más afín a la candidatura de Patricia Bullrich. Volvió a estar muy bajo el voto del candidato de Libertad Avanza, pero ya abandonó por completo Javier Milei a sus candidatos provinciales, focalizándose fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Entiende que si mejora la performance electoral de la provincia de Buenos Aires, por un lado tiene chance de ganarle a Axel Kicillof, porque la provincia de Buenos Aires no tiene segunda vuelta electoral, con lo cual con un voto de más ya gana, y esa es la figura de Carolina Píparo, que es la candidata de Milei, que no quedó tan lejos de Kicillof. Y si levantara la cantidad de votos Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, entiende que eso lo haría muy competitivo para poder ganar en primera vuelta electoral. Todo esto en tanto de que Patricia Bullrich no se recupere, digamos, si las encuestas lo que están dando y son las que manejan los propios integrantes de Libertad Avanza, muestran a Javier Milei en 36, 38 puntos. Eso te deja, según el margen de error, muy cerca de los 40, que es el punto a partir del cual podría ganar en primera vuelta si le saca 10 de distancia al que aparece segundo, que aparece un Massa posicionado alrededor de los 30 puntos, y Patricia Bullrich, que estas encuestas vienen poniendo en alrededor de 22 puntos. Si Patricia Bullrich no logra remontar la cuesta, bueno, estaría muy cerca o de ganar en primera vuelta a Milei o de ir a un balotaje con Sergio Massa en todo caso. Patricia Bullrich lo que entiende, pues estuvieron todos recalibrando un poco sus estrategias después de la sorpresa de lo que fueron las PASO, y Patricia Bullrich lo que entiende es que ella tiene que ir contra Massa, ignorar completamente a Javier Milei. Sobre Javier Milei solo responde cuando le preguntan específicamente, cosa que hizo el fin de semana en una entrevista que le dio a Bonelli, y le preguntó por lo que dijo Milei cuando dijo que había sido guerrillera. Yo dijo, bueno, yo aprendí, otra cosa es ser violento como es Milei ahora adulto, otra cosa es lo que pude yo haber hecho en mi juventud, dijo Patricia Bullrich sobre su paso por Montoneros. Pero lo que hace a la estrategia de campaña, y lo van a ver los spots que vuelven ahora, escuchemos un poquito el spot de Patricia Bullrich, que es contra el kirchnerismo. Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Tenemos el granero del mundo, pero el kirchnerismo no para de asfixiar al campo. Tenemos médicos, estudiantes y laburantes que quieren salir adelante, pero piqueteros mafiosos que les hacen la vida imposible todos los días. Bien, en contra, ahí va, ¿no? En contra de la figura de los sindicatos, en contra de los piqueteros y fundamentalmente en contra del kirchnerismo como la representación de esos sectores. La patoneta, te contaba hace un ratito David, que es la camioneta con la que está recorriendo distintos pueblos Patricia Bullrich, tiene una imagen abajo que es una pata de ella con la imagen de Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Fernández Kirchner, como que ella viene con su pata a plantar
aplastar a ellos tres, que serían la representación del kirchnerismo. Por su parte, Sergio Massa, con el que decide confrontar, es con Milei. Massa, de alguna manera, ignora a Patricia Bullrich y discute permanentemente con Milei. Salió a defender al Papa, por ejemplo, después del cruce que había tenido Milei con el Papa, diciendo que el Papa defiende asesinos, y los curas villeros, que otra vez se quejaron del trato o el destrato que le da Milei al Papa. Un Javier Milei que apareció el viernes pasado con Alejandro Fantino en su versión más sacada. Salarios en dólares van a volar por las nubes. Si nosotros dolarizamos, el impacto va a ser tan fuerte en términos de salarios reales, como pasó con la convertibilidad, que las elecciones de medio término arrasamos. Y si nosotros arrasamos y tenemos control de la Cámara, vamos a hacer todas las reformas liberales y todos los parásitos van a perder. Van a perder todos los parásitos. Van a perder toda la casta. Los políticos chorros, los empresarios prebendarios, los sindicalistas que entregan a los trabajadores, ¿sí? Los micrófonos ensobrados y los chantas de los economistas, los encuestólogos y todas esas lacras que son funcionales a la religión del Estado. Bien, todo aquel que no está de acuerdo con él es lacra, es corrupto, es chorro, es fracasado. Son 200 economistas de un espectro ideológico, un abanico enorme, los que habían sacado un documento planteando sus objeciones a lo que consideran que son las políticas impracticables de Milei o las consecuencias que podría llegar a tener una dolarización, que no sería precisamente que los salarios en dólares vuelen. Mientras tanto, Sergio Massa, ¿qué quiere construir de sí mismo? Mientras sigue usando su lugar como ministro de Economía, haciendo una catarata de anuncios para jubilados, autónomos, monotributistas, etcétera, buscando, morigerar el impacto del salto evaluatorio el mes pasado, que le pegó fuerte en la inflación y en los bolsillos. Un Sergio Massa que parece haber roto lanzas con las exigencias del Fondo Monetario, decidido a esta suerte de raíz final de anuncios y beneficios con tal de llegar mejor posicionado el 22 de octubre. Dijo esto en su spot. Ahora sí, tenemos con quién. Tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Y la está negociando con el cuchillo entre los dientes. Tenemos problemas, es verdad. Pero no por eso vamos a dejar de tener científicos, hospitales, tener clases donde casi nadie llega. También tenemos chorros y narcos. Pero tenemos al que hace tiempo les declaró la guerra. Y cuando era intendente, fue a los primeros que fue. Bueno, acá toma algo el discurso más mano dura, digamos, de lucha contra los narcos de Patricia Bullrich en este spot, pero sobre todo la idea de que el mérito de Massa, un ministro de Economía que va a elecciones con una inflación de más del 125% anual, es que agarró un fierro caliente y actúa con el cuchillo entre los dientes. La idea del coraje, del valor, eso es lo que va a tratar de poner en juego en este último tramo. Quedan 34 días para el 22 de octubre. Habrá antes debates presidenciales, el primero y el 8 de octubre, ya encarando el tramo final de esta campaña electoral, cada uno de los candidatos afilando sus respectivas estrategias.